Aquí comienza la verdad de la milanesa. Reina de la mesa, la que con mucha mayonesa me hace montar de tan feliz. A la milanesa, a la milanesa, marcha una suprema con salsa, la crema y con papas no hace. A la milanesa, a la milanesa, la napolitana con papas fritas o con puré. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, ¿eh? Un verdadero placer. Aquí comienza la verdad de la milanesa del día de hoy. A ver, ¿por dónde empezamos, no? ¿Qué día hoy, no? ¿Por dónde empezamos? Me voy a referir a lo que pasó otra vez más con el ministro de Turismo, Germán Cardoso. No sé, no terminaba. Yo no sé, primero no pude explicarme, no encontré una explicación realmente seria, coherente, para que lo nombre ministro. ¿Quién es Germán Cardoso? Siempre ha sido un mequetrefe metido en líos y en problemas que Maldonado todo el mundo sabe perfectamente quién es. Es el mismo que trepaba una reja para pedir plata prestada a un dirigente del Partido Colorado, dicho por el dirigente del Partido Colorado. Es el mismo que, bajo el pie de Sanabria, de don Wilson Sanabria, lo fue metiendo en un lado y el otro porque era yerno y no sé qué cosa, y también quedó entreverado con el tema del cambio Nelson, de la estafa mayúscula del cambio Nelson. O sea, viene la piola cagada, ¿eh? Todos saben quién es, todos saben cuál era la relación, por ejemplo, con el ex senador Bianchi, de Carmelo, de Colonia, ¿eh? Y a quién le presentó en Punta del Este, de joda, ¿no? Todos saben quién es. Ahora, yo voy a referirme al tema de lo que fue la expulsión, ¿no? La expulsión de el director de Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, del Ministerio de Turismo. Y vamos a hablar claro las cosas como son. Y yo realmente estoy indignado, no puedo creer el manejo que le han dado a esa situación y el final de la misma con la participación del presidente de la República, Lacalle Pou. Vamos por parte. El tema es así de sencillo. El director de turismo denunció que el ministro Cardoso lo echó por negarse a firmar compras directas. ¿Qué es eso? Les voy a explicar para los que no saben. La compra directa es una excepción que se debe hacer en cualquier ministerio, con el ente público, por la urgencia, por no sé cuánto. Claro, estos políticos mentirosos la utilizan como un método permanente. ¿Para qué? Y para hacer compras sin llamar a licitación, sin llamar a que haya varias empresas y por ende varios precios. Entonces, ¿qué pasa? Cardoso está utilizando la publicidad oficial, la plata del Ministerio de Turismo, para hacer campaña política. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Porque a mí, una persona, un jerarca del Ministerio de Turismo, que me merece el mejor de los conceptos y que tengo cierto grado de amistad, me dijo claramente, mirándome los ojos, tomando un café en Punta Carreta, Cardoso nos juntó a todos enseguida que asumimos el ministerio y me dijo, la publicidad la manejo yo. Eso dijo el ministro de Turismo, Cardoso. Y doy fe, y pongo las manos en el fuego que fue así, porque la persona que me lo dijo, reitero, es un caballero inglés. Es una persona incapaz de decirme una cosa por la otra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me explican que Cardoso, no bien asume, reúne a sus principales colaboradores, también reunió a Martín Pérez Banchero,
era el número 3 del ministerio, y dijo, toda la publicidad pasa por mi disposición. ¿Qué quiere decir con esto? Lo vamos a aclarar también, traducir en el léxico ciudadano, si lo quieren. Loco, la publicidad se la voy a dar yo a los medios que yo quiera, ¿tá? Y las cifras y todo que yo quiera. ¿Por qué? Y lo dijo, ¿por qué? Porque quiere ser presidenciable del Partido Colorado en las próximas elecciones. Ustedes se dan cuenta la bajeza moral que hay que tener, que uno recién asume el Ministerio de Turismo y ya está pensando en usar la plata del pueblo uruguayo en beneficio propio para una elección que viene dentro de 4 años. Pero hay que ser realmente, no sé, como me voy a pasar si lo califico, me voy a pasar seguramente, voy a ser demasiado fuerte en la calificación que yo pueda ponerle. Pero es una bajeza, es una inmundicia, realmente una inmundicia. Pero sobre todas las cosas, es una inmoralidad. Y parecería que en el sistema político profesional la inmoralidad se puede, está permitida. Ser inmoral está permitido. Yo digo que nos están robando la plata. ¿Por qué? Porque había una compra directa que la resolvió el ministro a un medio de comunicación, ¿tá? Que era una agencia, porque acá la joda son las agencias que intervienen, que se llevan a la parte del león, que están acomodados de una u otra manera, y después ellos le dan a los medios de comunicación que ellos quieren, lo que quieren, y cuánto quieren, y cómo quieren. ¿Tá? Ese es el organigrama de cómo sale la plata de un ministerio y llega finalmente a los medios. Antes pasa por las agencias, que siempre son las mismas, históricamente las mismas. Y normalmente, si hay un partido de izquierda, hay agencias vinculadas a la izquierda. Y si hay un partido de derecha, hay agencias vinculadas a la derecha. Entonces Cardoso dijo esa agencia. ¿Tá? Y eran más de 500.000 pesos. Y Martín Pérez Banchero se opuso a firmarla. Dijo, no, yo no puedo firmar eso como compra directa. Primero, que ya se han reiterado una atrás de la otra las compras directas cuando en realidad deberían ser una excepción. Segundo, que me es un disparate no llamar una licitación pública con una cifra de 500.000 pesos. Entonces se enfrentaron, el ministro quería de cualquier manera que esa publicidad se la lleve esa agencia y le dijo sencillamente, si no firmás, te echo. ¿Tá? A lo macho, si no firmás, te echo. Como si fuera, no sé, el boliche de la esquina, ¿viste? El boliche de la esquina. ¿Tá? Entonces al final no firmó. Y yo aplaudo que este señor Pérez, que no conozco, que nunca vi en mi vida, ni conozco su trayectoria, no haya firmado. Lo que hizo Pérez fue lo que había que hacer si uno pensaba en el pueblo, en la gente común, en todos nosotros. Decir, no puedo despilfarrar 500.000 pesos en una publicidad que no va a servir, que no va a tener un retorno, que técnicamente no se estudió, y sin embargo, porque Cardoso quiere manejar él, Augusto y Piacere y la publicidad, se tiene que hacer. Y se jugó el cargo y lo echó. Todavía no está echado porque le dieron licencia, pero ya no va más. ¿Tá? No va más Martín Pérez Banchero. Entonces, al final del cuento, es que el que hace las cosas bien no tiene lugar en el sistema político profesional uruguayo. El que tiene moral, el que es honesto, el que no quiere despilfarrar la plata de la gente, porque todo es fruto de la plata de la gente, todo parte de nuestros impuestos. Bueno, ese queda fuera, ese se va para la casa. Y el sinvergüenza de Cardoso sigue siendo el ministro de Turismo. Y ahora voy a leer y explicar la determinación del presidente de la República, Lacalle Pou, que me apresuro a decirles, respaldó al señor ministro
Germán Cardoso, igual que lo respaldó cuando los audios en la Fiscalía de San Carlos se dejaron en evidencia que Cardoso llamaba a un jerarca coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado a pedirle favores e informaciones que eran absolutamente reservadas, y pedirle favores para sus amigos o conocer informaciones que eran reservadas, pero las quería para colaborar con sus amigos que estaban en desgracia o habían tenido un accidente o le habían hecho una perimetría y quería saber si dio positiva o negativa. Tráfico de influencia se llama eso, ¿no? Abuso de funciones se llama eso. Y el presidente de la República abortó lo que podía ser una expulsión, respaldando a Germán Cardoso. Y ahora lo vuelve a hacer. Ahora les explico cuál fue el argumento de Luis Lacalle Pou para respaldar en esta oportunidad a el señor Cardoso. Gate, Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y gas. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas. Consultanos, asesoramos costo. Mail, teguay@mail.com, WhatsApp 99 98 324, Gate Uruguay, despachantes de aduana. Bueno, estamos tartamudo hoy, Ramoncito. Bien, tomo un poquito de agua. Vamos a ver si lo podemos mejorar un poquito eso, Ramón, para las próximas publicidades y además pasar de nuevo la de Gate Uruguay, que salió entrecortada realmente, porque tiene un problemita de internet, Ramoncito, ahí, pero lo vamos de una u otra manera lo vamos a solucionar para el resto del programa. El presidente Luis Lacalle Pou respaldó al ministro de Turismo Germán Cardoso, ¿correcto? ¿Por qué? Y acá voy a leer textualmente lo que afirmó el mandatario. ¿Tá? Voy a decir textualmente lo que el mandatario dijo. Dijo que respaldaba a Cardoso, que se reunieron, además se reunieron, hoy martes, en la Torre Ejecutiva. El encuentro fue solicitado por el ministro, Lacalle Pou, no solicité, para mostrarle al presidente el expediente que derivó en la desvinculación de Pérez Banchero. Y el presidente afirmó, fue una explicación jurídicamente válida que no se aparta de la ley. Anda a cagar, Luisito. ¿Querés que te diga la verdad? Anda a cagar, Luisito. No me sale otra cosa. No me sale otra guarangada, una ordinaria. Andate a cagar, Luisito. Válidamente, jurídicamente válida, y no te interesa un carajo la moral, no te interesa un carajo el despilfarro, no te interesa nada. Entonces, ¿para qué mierda entonces? Porque los papeles están bien, claro que iban a estar bien. Si con una compra directa se puede hacer, vos lo sabías. Lo acá lo hay que apoyar o no apoyar, apoyar o no apoyar, respaldar o no respaldar, es la actitud del ministro de apoderarse de la publicidad y hacer lo que mierda quiere con la plata nuestra. Eso. Ahora, para contestarme esa pelotudez, la verdad, que me defraudás, Luis, me defraudás. Una explicación jurídicamente válida. No me rompa los pelotas. Pero por favor, ¿válida de qué? ¿Qué es válida para vos? ¿Que se lleve medio millón de pesos una agencia, se quede con 200, 300 mil pesos y reparta migajas a sus amigotes en los medios de comunicación? Eso. ¿Sabés por qué es válida? ¿Por qué vos lo respaldás? Porque vos hacés lo mismo y peor todavía en la presidencia de la República, que otorgaste 6 millones de dólares en el año, en lo que va de tu gobierno. Nadie sabe a dónde fue a parar la guita, a qué medios, que vos con el dedo señalaste a cada uno, también sin pasar por ningún lado, también como compra directa, también sin licitación. Entonces los dos son unos inmorales lo que hacen con la plata nuestra. Vos con 6 millones de dólares y él con esos 500 mil pesos que hace su campaña política electoral para las próximas elecciones. Y me la banco lo que digo, me la banco.
Porque tengo la palabra de la persona que me lo dijo. Y la persona que me lo dijo no me miente. Eso te lo aseguro. No me miente absolutamente para nada. Absolutamente para nada. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no atreverte a soñar? Para todo eso tenés CAXOE, tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CAXOE, siempre de tu lado. Bien, sí, tomé un poquito de agua y me quiero calmar, pero me calienta que la plata la tiren así de esa manera. A ver, bueno, dele. Ahora en Paso Molino, Tiago Electricidad, con los mejores precios y productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferretería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Presupuestos sin cargo al 097-105-307 o al 2-304-1929. Estamos en Bolognese 93, entre Santa Lucía y San Quintín. Los esperamos. Que tú te mereces. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas totalmente a nuevos. Carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones, teléfono 098-941-722. Vila Construcciones. Bueno, la verdad que terminamos la milanesa el día de hoy calentito, con los panchos calentitos, como decíamos antes, ¿no? Calentito los panchos, ¿te acordás? Cuando alguien se calentaba. Ustedes me van a tener que perdonar, discúlpeme, yo me voy de boca, pero sinceramente es indignante. Uno quiere un país en serio, que hagan las cosas bien, que administren bien la guita, que la cuiden como si fuera de ellos. Ya que llegaron así, tienen la posibilidad de gobernar. Bueno, loco, si vas a dar medio millón de pesos de publicidad, que a mí me parece el santo pedo, porque toda la publicidad del Ministerio de Turismo está digitada. Desde antes, con que chichean ahora, con este, siempre estuvo digitada, buscando amigotes, buscando beneficios, pagando favores, agencias de publicidad. Siempre ha sido así, gastando millones, a veces millones. Le pagaron una fortuna a Forlán para que pongan la imagen de él en carteles en Buenos Aires, como si la gente fuera a venir al Uruguay, los argentinos miraran el cartel y digan, ¡ay, mirá, Forlán nos invitan! ¡Vamos, vamos a Punta del Este! Déjense de joder, millones de dólares. Una vez pusieron un edificio entero, un cartel, todo el edificio de 14 pisos, del piso 14 a planta baja, un cartel de que decía visite Uruguay en la 9 de julio frente al obelisco. Yo me imagino que todos los turistas que vinieron a Uruguay vieron el cartel y fue irresistible para ellos venirse al Uruguay. Y todo es compra directa, nada es licitación, todo es acomodo por todos lados. Han enriquecido medios de comunicación dándoles publicidad. Y es la plata nuestra, la nuestra es.
la que nos duele tanto de todos los santos días. Y bueno, para colmo vamos a terminar con la frutilla de la torta. Esta es la frutilla de la torta. Antes de pasar esto que voy a pasar, debe haber una explicación, que yo no la sé. Tengo que confesar que estoy pasando parcialmente un audio que no lo analicé. Debe tener un porqué, porque uno no se puede explicar. Yo nunca había visto en mi vida, y soy viejo y he visto mucho, y he ido mucho al Parlamento y conozco mucho lo que han sido las interpelaciones, las participaciones, las intervenciones de todo lo... Pero que el contador Mario Vergara hoy haya cantado cuando le tocó hacer uso de la palabra en el Senado de la República, no sé cuál es la explicación. Yo hablaba con Mirta ahora hace un rato y me decía, debe haber una explicación, no te enojes, el hombre lo habrá hecho en otro contexto. Puede ser que tenga razón Mirta, que sea en un contexto que hasta simpático fue, pero la verdad, uno no puedo escucharlo cantar a Mario Vergara en su banca del Senado cuando está en sala. Sin dejar de pensar que hay tanto para hacer, que hay tantas cosas para proponer, tantas cosas para intentar cambiar, de verdad, que perder el tiempo cantando, no sé, a ver si lo tiene ahí, Ramosito. Era una niña paloma mi mano, batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. Otra vez, a ver, otra era vez. Era una niña paloma mi mano, batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. Bueno, la verdad que lo prefiero en pedo, en azabache, como lo vi, con un amigote y algunas jóvenes que trabajan en el lugar, que se ganan el pan con el sudor de sus nalgas, que cantando en el Senado. La verdad, una vergüenza. La verdad. Chao, hasta mañana. Chao, chao. A los rufritos como venga, ella es la reina de la mesa, la que con mucha mayonesa me hace emocionar de tan feliz. A la milanesa. Hasta aquí llegamos. La verdad de la milanesa, los espero mañana a esta hora y en esta emisora con una nueva edición de La Verdad de la Milanesa. A la milanesa, la napolitana con papas fritas o con puré.